Freddy jaló las plataformas hasta donde estaba Colin. No toques esta plataforma hasta que yo regrese. Colin estaba confundido, pero aún tenía mucho por hacer, así que siguió trabajando. Ahora debo encontrar al señor Percival, pensó Freddy, y partió a todo vapor. En el camino, Freddy encontró a Rusty. Había algo raro y puntiagudo en su plataforma. ¡Es el árbol para la fiesta! Ahora será en el embarcadero. Rusty estaba sorprendido. Yo llevaré el árbol. ¿Puedes contarle al resto? Bien, Freddy. Y Rusty partió a todo vapor. Freddy resopló y resolló hasta llegar a donde estaba Colin. No toques esta plataforma hasta que regrese. Colin estaba cada vez más confundido, pero aún tenía mucho trabajo por hacer. Así que Freddy partió a todo vapor. Se estaba haciendo tarde y Freddy aún no le había preguntado al señor Percival si podían hacer la fiesta en el embarcadero. Finalmente, Freddy llegó resoplando a la estación de la aldea montañosa. Pero el señor Percival no estaba allí. El señor Percival ya regresó al embarcadero. ¡Oh, no! Tengo que regresar lo antes posible. En el embarcadero, las dos plataformas aún esperaban ser descargadas. El señor Percival estaba enfadado. ¡Por favor, descárguenlas ya! Freddy le había dicho a Colin que lo esperara, pero Colin no quería que Freddy tuviera problemas. Sí, señor. El señor Percival fue a buscar a Freddy. Poco después, Freddy se acercó resollando a Colin. Esperé, pero el señor Percival me dijo que terminara el trabajo. ¡Ya está todo listo! Colin estaba muy contento. Freddy miró hacia el canal. Él no estaba para nada contento. Las luces, los regalos y el árbol se alejaban flotando en una barca. Los niños pronto regresarían a la casa del señor Percival y allí no había nada para la fiesta. Y en el embarcadero tampoco. Ahora nadie tendrá una fiesta, resopló Freddy en voz muy baja. Y aún no encontré al señor Percival. Se sentía muy mal. Debo detener la barca. En ese momento, Freddy vio al señor Percival. Sabía lo que debía hacer. Freddy se acercó resoplando al señor Percival. ¿Dónde has estado? Freddy le contó su idea de hacer la fiesta en el embarcadero. Era una sorpresa para Colin, señor. Colin nunca estuvo en una fiesta. Al señor Percival le pareció una buena idea hacer la fiesta en el embarcadero. Deberías haberme pedido permiso. Sí, señor. Si me doy prisa, aún puedo solucionarlo todo. De acuerdo, Freddy, pero date prisa. Freddy corrió para alcanzar a la barca. Llamó al conductor de la barca. ¡Alto! ¡Por favor, regrese con Colin! De acuerdo, Freddy.